forward del elenco lojano para mover la pelota. Llegó principalmente a Cumbayá, su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano. ¡Comienza el partido! El árbitro dijo, jueguen muchachos. Enciso el paraguayo, al delantero uruguayo del equipo de Independiente. Y ahora la pelota viene solo para Bazán. Le ponía el cuerpo, había fuera de lugar terminando la jugada, pero otro susto le genera el equipo de el Libertad a Independiente. Mire cómo se lo llevó. Aunque arrancaba, de hecho, Bazán adelantado, qué bien se recompone el defensor central Independiente porque gana con su cuerpo, impone su presencia física en el espacio y por ello, pues, Bazán ni siquiera... Cede la pelota para Zárate. Zárate que adelanta para Renato. Se va por afuera. Fernández toca por dentro con Arroyo. Viene. Remate adentro de Renato de zurda. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente. En el momento menos pensado, cuando nadie lo esperaba, se tiró por adentro Renato, es su primer gol en el campeonato. Zurdazo, tardía reacción de Bores y se inaugura la cuenta aquí en el estadio de los Rayados del Valle. 14 minutos, Renato Ibarra pone el 1-0. Cuando resaltábamos que lo mejor que hacía Independiente era la conducción y traslado por dentro, desde las bandas, acá Renato Ibarra con perfil cambiado saca ese remate. No sé si no la mueve Brian Caicedo, pero de cualquier manera al menos obstaculiza la visión del portero Bores, que reacciona de manera tardía, lenta, y que permite que la pelota ingrese para poner el 1-0. Hubo licencia de parte de Bores en aquel buen gol de Renato Ibarra. Iba a venir el disparo, lo va a hacer Nixon Molina, bombeó, centro para gol y no pudo. Frangoy Zambrano. Esto es saque. Renzo López marca hombre a hombre en el área y por allí hay un jugador suelto como Bazán. Viene el tiro, gol, golazo, gol. Golazo, golazo, golazo de Cheche Arroyo. Le entró con toda la furia, le metió un zapatazo infernal. Remate de izquierda que vence rotundamente al portero Bores. La individualidad prevalece en este Independiente más que el juego colectivo de pelota quieta y la metió el jugador Arroyo, 2-0. Lindo gol de Arroyo, lindo gol porque sobrepasa la barrera. Ahí sí, complicidad del portero que se demora en llegar. Todos esperaban en el área el centro a los jugadores espigados. Sin embargo, fue un gran remate que se fue cerrando cada vez más. Terminó muy cerca del vertical y así Independiente del Valle pone 2-0. Este es el jugador distinto. Borja busca sacarse la marca de Elkin Ruiz. Ganó Borja, muy bien Borja, buena gestión. Ataque por la banda derecha con el jugador Uchuari. Uchuari que remata y el balón se va a perder fuera del campo de juego. Lo noto, vea, partido al equipo de IDB. ¿Se da cuenta? Unos están acá, los defensores, y los delanteros se quedan clavados arriba. Es algo que podía pasar por lo atrevido del planteamiento de Gandolfi. Y ahora para Jaimar Medina. Esférico que lo cambia por el sector derecho para Renato. Renato que la mete, entraba con una media tijera. Espectacular, Junior. Y el tiro se va arriba. ¡Qué buena llegada de Independiente! Sí, por cómo comenzó. Porque ahora sí obligan al retroceso a Libertad. Cambios de orientación constante como este. Sornosa, que es especialista, lo encuentra por derecha Renato. Y Renato se lo vuelve. Arroyo, Arroyo para Landazuri. Landazuri para Cheche. Cheche de primera. ¡Qué lindo pase para! El toque atrás, llega Sornosa para gol. Y está salvando la defensa del equipo. Remate, golazo espectacular de Ibarra. ¡Gol! De Independiente. Si no lo hace de zurda, déjenmela a mí, dice Renato, que tengo una derecha también, todo un guante, toda potencia, toda colocación.
Es el 3-0 en el partido y se sube al podio para figura del encuentro. Renato Ibarra sacando un bombazo y no lo pudo bloquear Bores. Es el 3-0. Golazo de Independiente del Valle, porque todo comienza acá. Con el rompimiento de líneas de Yaimar Medina por el costado, llevó a los jugadores, a los defensores hacia esa zona y luego ya el juego interior de Independiente se hace supremacía. Primero con Junior, evitando los defensores centrales que su remate vaya a portería, y luego con ese remate sensacional de Renato Ibarra con mucha potencia que hace imposible la estirada de Eduardo Bores, poniendo así el 3-0 y la goleada en este partido. Segundo gol para Renato Ibarra con la camiseta. Tenido más el balón. 3-0 y sigue esforzarse mucho Independiente, ¿ah? Ahí está robando la pelota Kendry Páez. Se va López. Se le queda la pelota a López. Entra López. Fuera de lugar. Sí, fuera de lugar. Dejó que termine la jugada en línea para marcar la posición adelantada. Bien, don Flavio Nal. Sí, totalmente. Totalmente. Estaba en posición fuera de juego y era muy claro. De hecho, la interpretación me parece que no fue la correcta de López, porque debió quedarse estático, permitiendo que sea Yaimar Medina quien pueda cerrar y quien pueda llegar a esa jugada que creaba Kendry Páez. Lo llama Di Santo y le está explicando. ¿Sabes qué, Di Santo? Anda, prende la norma. Una vez que termine la acción, se sanciona el fuera de lugar. Hay algunos jugadores que del deporte que practican no tienen ni idea del reglamento. Sí, así es. Y acá lo dicho, llegaba desde el costado izquierdo Yaimar Medina, sin embargo participa en la acción el jugador Renzo López. Renato Ibarra, ya viene Renato, quiere un hat-trick. Atención, la pelota viene para López. Se la pide Kendry Páez. Y no se animó, había fuera de lugar. En el inicio de la jugada nuevamente. Es uno de los más longevos de nuestro fútbol, con Fidel Martínez, con Quito Díaz. Ahí lo tienen, primer tiempo. Quieren un mejor gol de derecha, también lo tienen en el segundo tiempo. Va Kendry, remata. Allá por parte de Sornosa, balón que queda con Fernández para Kendry, dibuje Kendry. Viene el tiro centro, golpe de cabeza para gol Sornosa. Y esa pelota se va al córner. Sornosa quería su gol. Qué inteligente Landazuri haciendo el pívot. Cuando tenía posibilidades también de meterla nuevamente al área o de cabecear a portería, prefiere sacarla para atrás donde estaba solo Sornosa. Acá lo vemos. Ya lo tenía absolutamente referenciado y el remate de Sornosa por tercera ocasión en el partido fue bloqueado por los defensores de Libertad. Por ello me alineo a que habrá que verlo con otro tipo de delanteros, con delanteros más versátiles y más rápidos y otros más fuertes que aguantan mucho y que buscan el apoyo. Y se comió un minuto el árbitro, o no, ahí están los cuatro, perfecto. Terminó el partido aquí en Chillo Gijón, ha ganado y goleado Independiente, jugador del partido, Renato Ibarra, 2 goles de su rúbrica, de su firma, y el restante de